Mira, en la casa de mi papá intentaron entrar ayer. Él salió un segundo al mercado a esta hora, que bueno, yo siempre le digo que no salga de noche, pero a veces lo hace más por distraerse. Justo se había ido la chica que lo cuida y yo estaba trabajando. Me enteró hoy a la mañana cuando llego, él estaba muy asustado. Intentaron romper la puerta a patadas. Y yo la vi media como barreteada la puerta cuando la vi, y gracias a Dios yo había cambiado hacía poco la cerradura, por eso no pudieron entrar. Ahora me está diciendo él hace un ratito que él al chico, un chico muy joven, lo había visto pasar varias veces en distintos días. O sea que este chico debe haber estado merodeando y esperó el momento que él salió. Indudablemente te están observando. Bueno, yo lo primero que hice es hacer la denuncia, por ahí la gente te diga no la hagas, yo la voy a hacer. Desde mi lugar voy a luchar contra estas cosas, porque me parece que no nos tenemos que callar. ¿Viste? Porque no es la primera vez, a él es la primera vez que le pasa. Una persona mayor de 87 años, se asustó mucho. La comisaría, bueno, me atendieron muy bien. Hoy van a poner custodia, van a estar durante 3 noches con los móviles para que él esté tranquilo y tiene alarma, tiene todos los medios de seguridad. Pero me parece que entre todos nos tenemos que aunar, denunciar. No hay que callarse, porque no podemos estar en manos de esta gente. A ver, los jueces le echan la culpa a la ley. Parece el cuento de la buena pipa. A mí me parece que no es así. La gente que trabajamos tenemos que estar, la gente decente. Mi papá trabajó toda la vida. O sea, la plata no se hace robando. Vos vas a decir, sí, un cuentito de Heidi. Contáselo a estos chicos. Pero no es así. Yo trabajé en el CPA. Hay muchos chicos que necesitan contención y lo entiendo, que vienen de familias muy disfuncionales. Tratamos de ayudarlos, pero el camino no es este. El camino es el del trabajo, el de la decencia. Si queremos un país en serio, empecemos a trabajar en serio para que estas cosas no pasen. Y las puertas giratorias que entran y salen no exista más. Así que esto fue anoche entre las 20 y las 21 y habría actuado una sola persona, una sola persona joven. Capaz que otra mirando desde el parque. Claro. Una persona muy joven. Pero nadie hasta ahora ha sido puesto a disposición de la justicia. Nadie. A mí me tomaron la denuncia, me van a poner custodia, lógicamente, pero bueno, no sabemos. Él lo ha visto varias veces pasar, claro. Porque él está muy atento, ve bien, no es ningún tonto, lo ha visto pasar. ¿Y no se dio ningún tipo de encuentro entre tu papá y esta persona? Se dio el encuentro cuando papá vuelve del mercado, el muchacho estaba intentando entrar. Se ve que se asustó y gracias a Dios... Escapó rápidamente. Sí, no tendría un arma, no sería violento, no estaría drogado, escapó. No pensaba que él iba a volver tan pronto. ¿Escapó hacia el parque, hacia la avenida 2, la 10? O sea, papá es pobre, estaba tan asustado que lo vio correr. Indudablemente ha venido al parque. ¿Él sufrió alguna descompensación? No. Estaba muy asustado esta mañana, cuando yo vine lo tranquilicé, por suerte es una persona sana y está muy bien, pero lógicamente, viste, te da mucha bronca.